Amigo. Amigo mío. Amigo mío, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Sono tuo amico. Amico de tu familia. ¿Por qué no me hace un favor? Desaparezcase de mi vida. ¡Muérase! ¡Piérdase! ¡Me das asco! Esa. Yo te lo juro por ese Cristo que te está viendo, que me voy a olvidar que tú eres mi padre. Utiliza tu cuerpo. Y ahora yo pago. ¡Ay! ¡Edward! ¡Me está matando! ¡Edward! La exigencia de Franklin como actor lo ha llevado a trascender los papeles clásicos de la telenovela para asumir el reto de las caracterizaciones. Una de estas caracterizaciones, por demás inolvidable, es la que Franklin llevó a cabo en Pobre Negro, de Rómulo Gallegos. Yo te aprecio mucho, ¿verdad? Prométeme que si yo te quito la mano de tu boca, tú no vas a gritar, porque a mí me duele mucho taparte la boca con fuerza y hacerte daño. Solo quiero conversar contigo nada más. ¿Cómo es que amas a otro hombre? Eso no es cierto, Rosalinda. Tú estás confundida, porque tú no sabes lo que es el amor. Yo te voy a enseñar lo que es el amor. ¿A este qué mosca le picó? Ah, es que ya comencé a gustarle. ¡No acepto más respuestas idiotas! ¿Qué significa esto? ¡Diego! No me vas a suspender el matrimonio. No me vas a suspender la boda. En caso de que se te ocurra, no te me quites el smoking, porque te vas a presentar conmigo en la iglesia. Y a cada una de las personas que están allí, a cada una de las familias, le vas a pedir perdón por el embarque. ¡Ah, caramba! No te queda de otra. Pero si tú no estás de acuerdo, no hay problema. Salga por esa puerta y dígaselo usted mismo. ¡Vamos! Bienvenido al mundo del contrabando, mi querido Andrés. ¡Ah!
Pues si usted no quiere que eso suceda, no vuelva a cometer la locura que hizo anoche. Su hermana está en peligro. Incluso hasta la pueden asesinar.